Ser famoso no debe ser muy fácil, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones, por muchas circunstancias. A veces la gente está pendiente de cada cosa que tú haces y a veces olvidan de que somos seres humanos y que de repente alguna actitud que nosotros podamos cometer va a estar en tela de juicio solamente por ser famoso, conocido o popular. ¿Realmente vale la pena ser conocido? Igual tú tienes que asumir las consecuencias de lo que te va a conllevar. Así que tienes que tomarlo de la mejor manera posible y más peor y mucho peor cuando vienen las críticas. Hablaremos de Maluma el día de hoy. No te puedes perder el programa. Ay, me trabé. Esperando que todos en casa estén súper bien, el día de hoy hablaremos de Maluma. La actitud que ha tenido para con un fans ha sido criticada por diferentes plataformas, en algunos casos de manera positiva y en algunos casos de manera totalmente negativa. Cuestión que él ha salido a decir lo que tiene que decir. Hablaremos del tema el día de hoy. También quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y el principal que es Rodolfo del Prado, el Hijo del Rey. Agradecer al público porque siempre está pendiente de los programas que sacamos a continuación. Así que por ese lado, muchísimas gracias. También gracias por apoyarme con los comerciales. Le pregunto al público, pregunta del millón. Antes de preguntarle, quiero invitarlos a suscribirse, accionar la campanita y ponerle un like. ¿Qué harías tú si viene una persona X que tú no conoces y siendo una persona bella, no famosa, bella físicamente, ¿no? Espiritualmente, como lo quieras poner? Estás en el mercado y de repente, ¡juá! Te mete la mano al psiqui, así tal cual. Volteas y le metes un par de cachetazos, ¿me equivoco? ¿Y qué pasaría si estás en el bus y de repente tú estás bien paradita ahí y de repente tú sientes ahí el aparato circulatorio, ¿no? El aparato circulatorio, en el bus bien paradita ahí, ¿no? Así. Estás mirando así y de repente, ¿qué hay atrás? Dices tú, ¿no? Y le metes un, volteas y es el mañosón que subió al bus y que está que te puntea a morir ahí. Tú agarras, ¿qué haces? ¿Lo abrazas, le das un beso o le metes un par de cachetadas? Se ha visto casos y se ha visto cosas. Así que antes de comenzar a criticar, hay que ponernos en la posición del famoso. Y cuando nos ponemos allí, comenzamos a darnos cuenta que ellos tienen razones y motivos para comenzar a actuar de maneras que uno actuaría igual, de la misma forma, ¿no? Así que vamos a hablar del tema. Y es importante hablar de este tema porque muchas veces es muy fácil salir a criticar. No, lo que pasa es que el otro ya se le subió los humos, el otro es un creído, no se acuerda cuando estaba en Perú en el programa Esto es Guerra o Combate, y que ahí no lo conocía nadie y que nadie daba un centavo por él, porque así han sido los comentarios aquí en el Perú. Maluma estuvo aquí en el Perú en un programa llamado Combate. Para que ustedes puedan tener un referente, ¿a qué me refiero? Guerreritos 2020, pero llamado Combate en una cadena de televisión que se llama aquí en el Perú ATV. Y él estuvo allí, era un flaco, todo desnutrido, y nadie daba ni un centavo por él. Había arrasado con una que otra chica reality dentro del programa. Y de repente, de la noche a la mañana, comenzó a subir como la espuma cuando ya comenzó a grabar sus discos y se fue a los Estados Unidos a vivir. Y acá, las que no le habían empelotado estaban traumatizadas, porque no le habían hecho caso. Y habían dicho, ah, este cantante colombiano es un pichiruchi. Para que después se vuelva una estrella, ¿no? Y las que se revolcaron con él no han perdido la oportunidad de refregárselo al público peruano, que fueron en algún momento su choque y fuga, o sea, su trampa, o sea, su peor es nada. Y ahí se han trepado, ¿no? De él, llamándolo por teléfono, tratando de volver a, ya saben ustedes qué, entre otras cosas más. Esta semana Maluma estuvo prácticamente en el ojo de la tormenta. ¿Y por qué? Porque en pleno salida aparentemente de un evento, un seguidor lo coge del brazo y Maluma sacude el brazo del seguidor. ¡Fua! ¡Fuera! ¡Mierda!
Y obviamente eso ha generado que las redes sociales la gente lo comience a criticar y comience a decir, ¿cómo se cree este patán? Y no es así. Si ustedes me preguntan a mí qué cosa es lo que yo pienso, yo estoy a favor de Maluma. Y les voy a decir cuál es el motivo y la razón por la cual yo estoy de su lado. Y yo me imagino que muchos de ustedes también dirán, Rodolfo del Prado tiene razón. Y otros obviamente dirán que yo no tengo razón, pero yo lo voy a fundamentar aquí para que ustedes lo puedan entender. Él salió a dar una explicación dentro de sus redes sociales, diciendo que lo cogieron muy duro del brazo y que la gente ya sabe qué es lo que puede pasar. Obviamente también manifestó dentro de toda la narrativa que dio que él quiere mucho a sus fans, pero hay cosas que están fuera de línea, se podría decir. Y también que hay que respetar a aquel personaje que encanta y también desencanta. Porque no es pepita de oro para gustarle a todo el mundo. Definitivamente van a haber personas que están a su favor y van a haber personas que no lo están. Y es parte de lo de estar dentro de este medio, ¿no? Por ejemplo, aquí, pregunta, ¿no? ¿A cuántas personas yo le caigo bien dentro de los episodios que yo hago dentro de mi programa? Hay una parte que sí y una parte que no. A la parte que no, no le caigo bien por la simple y sencilla razón que yo vengo a decirle sus verdades en su cara. Y después dicen que yo vengo a hablar mal de la gente. No. Yo vengo a decirle sus verdades a todo mundo, tal cual. No tengo pelos en la lengua. Entonces, cuando tocan a su cantante favorito, a su artista favorito, o de repente a su youtuber favorito, dan el grito al cielo y me comienzan a decir una serie de cosas. Pero yo no soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo. Al igual que Maluma, también hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que está obsesionada con él. Y parece que en el caso de este señor, que lo agarró del brazo de una fea forma y de una manera que particularmente a nadie le gustaría que lo cojan, la reacción va a ser, oye, suéltame, ¿no? Aléjate de mí. Esa va a ser la reacción. Y no es porque lo quiera hacer porque no esté agradecido, sino que se han visto cosas que yo voy a decir aquí que definitivamente el público va a terminar diciendo, Rodolfo, efectivamente tienes la razón. Si a mí, ponte, me voy a México y me coge a alguien de una manera que a mí no me gusta, la reacción va a ser la misma, porque todo es una acción-reacción. Las personas están, por eso esos artistas están con guardaespaldas alrededor protegiéndolos, porque tú no sabes hasta qué punto puede llegar el fanatismo de alguien y qué cosa es lo que te puede hacer solamente por el simple hecho de que tú eres aparentemente su artista favorito. Y vamos a recordar algunos casos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cristina Grimi, de 22 años, ella quedó en tercer lugar dentro de La Voz en Estados Unidos y tenía un futuro prometedor, ¿no? Uno de sus fans, de alguna u otra manera, se hizo amigo de ella y este bendito Kevin la cogió un... ¿Cómo le decimos para que el algoritmo de YouTube? Un arma contundente. Y pues obviamente le disparó. En el 2016, este hombre prácticamente, pues, atentó contra la vida de ella y le disparó. Y asimismo, pues, el hermano de esta cantante, que fue tercera finalista en el programa La Voz y que tenía un futuro prometedor, lo cogió a este hombre para cogerlo de una u otra manera al bendito Kevin y ponerlo en manos de las autoridades. Esta chica falleció y... pues al verse él acorralado por el hermano, cogió el arma y se disparó a sí mismo. Entonces, definitivamente, pues, los artistas muchas veces salen de sus conciertos, salen de sus presentaciones y tienen que comenzar a protegerse porque tú no sabes quién es la persona que está detrás de tanta multitud. Y seguiremos dando ejemplo, por ejemplo, en el caso de Selena Quintanilla. Selena Quintanilla tenía una seguidora aparentemente muy fiel, Yolanda Saldívar, que en el año 1991, ella, ¿qué hizo? Creó una página de club de fans. Se ganó la confianza de Selena. Se ganó la confianza de Selena y Selena, obviamente, por ser la presidenta del club de fans, la conoció, se presentó con ella y todo lo demás. Y en el año 1995,
ella la asesinó de un disparo. No solamente eso, ¿no? Selena la puso a ella, pues, como asistente dentro de las cosas que hacía, porque se ganó la confianza, y también la puso de gerenta dentro de su línea de ropa en la cual ella vendía. Entonces, la actitud de Maluma ante el público y ante las cosas que sucedieron dentro de, a pesar de que ha sido muy criticado, definitivamente es validera. Hay que tener un poco de sentido común y analizar un poco las cosas para darse cuenta que efectivamente, ¿no? Una persona que es mediática, una persona que tiene la fama como la que tiene Maluma, no tiene los guardaespaldas ahí por las puras. Los tiene por algo, por una razón y motivo. El público obviamente se acerca con mucho cariño y el fanatismo puede ser que sea bien intencionado, como puede ser que no sea así. Entonces las personas públicas tienen que estar protegidas y toman actitudes porque te agarran del brazo y te jalan de un lado. Tú no sabes qué va a pasar. Puedes sacar un arma. Y obviamente atentar contra tu vida. Otro de los ejemplos de quien quiero tomar esta mañana es, por ejemplo, John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, Chapman le disparó solamente por el simple hecho de que él era famoso. Nada más. Por el simple hecho de que él era famoso, porque él decía, si yo acabo con la vida de eso, de él, yo también voy a ser famoso. Entonces veamos la gravedad del asunto, ¿no? Lo único que Maluma hizo solamente fue defenderse de lo que estaba sucediendo en ese momento, tras su salida de un evento donde este hombre lo cogió del brazo, lo sacudió y después él salió a dar prácticamente las disculpas públicas y decir que quería a todos sus fans, pero que había que tener un poco de respeto, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Espero que el público también esté de la misma manera que yo de acuerdo, ¿no?, con lo que estamos hablando del tema. No solamente eso, recordemos, el 13 de mayo de 1981, delante de 30.000 personas fieles al, pues, fieles de Juan Pablo II, ¿no? Un hombre apareció por una esquina. Mehmet se llamaba aquel hombre. Sacó un arma, apuntó a Juan Pablo II y le disparó. Aquel terrorista turco atentó contra la vida de aquel personaje en aquella época, delante de todas las personas que estaban aplaudiéndole, obviamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Es realmente correcto que Maluma haya tomado la actitud? Me gustaría que el público opinara aquí al respecto. Y podemos seguir mencionando muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, John F. Kennedy. La forma en la cual él estuvo dentro de su carro para mucha gente en los Estados Unidos. Agarraron una pistola y acabaron con su vida. Y así podríamos mencionar a John F. Kennedy, podríamos mencionar también, pues, a diferentes artistas dentro del medio que tuvieron que pasar cosas espantosas solamente porque una persona se había aferrado y se había obsesionado con el personaje conocido dentro del mundo del espectáculo. Y hay personas que no son conocidas en el mundo del espectáculo y también le pasa exactamente lo mismo. Dentro de tu localidad, dentro de tu país, dentro de tu ciudad, y en los medios de comunicación, tanto televisiva como escrita, hemos escuchado casos de personas que han atentado contra personas que no son famosas por un enfermo que en algún momento se obsesionó con estas personas. Hace poco nada más, una youtuber estadounidense terminó en las manos de aquel novio que le prometía amor eterno. Por eso, no por querer excusar a Maluma de lo que hizo, yo creo que lo que hizo fue lo correcto, dentro de lo que es lo correcto. Y obviamente, para una acción siempre va a haber una reacción. A todo eso me gustaría saber qué cosa es lo que opinas tú. Deja tu comentario aquí, da tu opinión y sobre eso hablaremos claramente de lo que pensamos, ¿no?
Pero siendo objetivo, ¿no? Porque a veces hay opiniones que yo he leído dentro de las plataformas y dicen, no, que este se cree la última chupada del mango, que ya se le subió los humos a la cabeza, no se acordaba cuando era un pobre y triste hijo de la chingada. Aquí en el Perú también, ¿no? No, que ya se olvidó que estaba en combate y que cualquier persona podía acceder a él. Se le subió los humos a la cabeza y no es así. No es así. Pero en fin, espero tu opinión con respecto al tema del día de hoy. Quiero comenzar a mandar saludos el día de hoy a Marixa Alberto, que me escribe dentro de mi Instagram. No solamente a Marixa Alberto, sino a María Hernández y mis capullitos. Mila Martínez también aparece dentro de la programación. Y también queremos saludar a Nech. Nech también está aquí, me escribió en Instagram. Así que le mando un fuerte abrazo y un beso grande de parte de Rodolfo El Prado. También a Blanca Estela. Blanca Estela tiene una voz espectacular. A mí me escribe dentro de Instagram, déjeme decirle. Y me encanta escuchar su voz cuando me habla. No sé por qué, algo encantador tiene ella. También quiero saludar dentro de Instagram a Nazaria. Un beso grande para Nazaria, con mucho cariño de parte de Rodolfo del Prado. Violeta Flores también aparece juntamente con Miriam Castillo y también Miriam Hernández. Ah, ¿verdad? A todo eso, hace tiempo que no me cantas el hombre que yo amo, mamita. ¿Qué pasó contigo? ¿O te pone las pilas o cómo es la vaina? Dentro de la programación de Rodolfo del Prado. También Dinora Roxana, juntamente con Nancy Citrón, Ricardo Delgado y Luisa Beatriz Rivas, juntamente con Patricia Pérez y Carla Elizabeth. Así que por ese lado, mi público está saludado por Rodolfo del Prado el día de hoy, ¿no? Espero que todos en casa estén bien. Recuerden que el día de hoy también es día de lentejas. Así que come una rica lentejas que te va a ayudar. Qué rico, me encanta la lentejita. Cuando están bien aderezadas también, ¿no? Si no, ¿cómo es? Aunque con un poco de sal es suficiente, tiene su sabor natural, pero en fin, con aderezo sabe más rico. Quiero comenzar a decirles que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado. ¿Qué haría yo si me cogieran así? Me agarran del brazo. Ay, me sentiría así como que... en la que están enamorados de mí. Pero en fin. Bueno, me despido diciéndole que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy el hijo del rey. Le mando un beso, cuídense, nos vemos, bye bye.